Se va a proceder a la inauguración del tercer Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Enfermería, organizado por la Escuela de Práctica Enfermera de la Universidad de Murcia. En esta mesa hoy me acompaña el ilustrísimo señor don José López Mellado, director general de Personas Mayores del Instituto Murciano de Acción Social. También me acompaña la profesora doctora doña María Jesús Ruiz García, presidenta del Congreso y directora de la Escuela de Práctica Enfermera de la Universidad de Murcia. El ilustrísimo señor don Manuel García Sánchez, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia. Y la señora doña Aurora Tomás Lizcano, coordinadora regional de Enfermería del Servicio Murciano de Salud. En primer lugar, hace uso de la palabra su directora y presidenta del Congreso, la profesora doctora doña María Jesús Ruiz García. Como directora de la Escuela de Práctica Enfermera, me corresponde en primer lugar agradecer a los señores componentes de la mesa inaugural del tercer Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Enfermería por su presencia aquí hoy. Desde el año 2014, la Escuela de Práctica Enfermera de la Universidad de Murcia organiza el Congreso de Jóvenes Investigadores en Enfermería, pues con la finalidad de fomentar la investigación enfermera y la difusión de los trabajos fin de grado del alumnado de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia, así como los trabajos de investigación igualmente de los profesionales de enfermería. El Congreso se organiza gracias a la colaboración y al apoyo aquí presente del Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia y, como queda reflejado en los estatutos, nos sirve de nexo de unión entre los egresados de enfermería. Agradecer a la señora decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia, la doctora María Dolores Flores de Biener, aunque se ha disculpado su presencia. Igualmente, a la Junta de Facultad, que refrendó que tuviese a bien designarme en el mes de julio del año 2020 como directora de la Escuela de Práctica Enfermera. Aprovechando aquí la oportunidad de hacerlo por primera vez públicamente, debido a las circunstancias y las limitaciones producidas y por todos conocidas por el COVID-19, retomando hoy aquí la actividad presencial. También agradecer, como no, la acogida, la gran acogida manifestada por los jóvenes investigadores en enfermería inscritos en este congreso, así como sus importantes aportaciones que hemos recibido en forma de comunicación oral y de póster. Mi reconocimiento también a las ponentes, las doctoras Ana García Rubio y la doctora Raquel Franklin da Costa, que van a participar en forma de ponencias de inauguración y clausura, ambas de plena actualidad. También debo reconocer la labor en este congreso de la Oficina de Congresos de Murcia, el organismo responsable de la promoción turística de la ciudad, como sede de congresos, jornadas y eventos de este tipo, como entidad colaboradora. Bueno, en esta ocasión, tal y como ustedes conocen, el programa de trabajo que desarrollaremos pues ha sido elaborado aproximándonos a lo que es el fomento de la investigación y la excelencia. Y es fruto del esfuerzo y del trabajo pues del compacto equipo de dirección de la escuela, destacando la generosa experiencia aportada siempre por el profesor César Carrillo. Como viene siendo habitual desde sus primeras ediciones, el Congreso mantiene el propósito de fomentar el interés por la investigación, promover la producción científica de la misma aplicada a enfermería, afianzar el conocimiento propio de la enfermería, difundir la importancia que tiene la investigación como generadora de conocimiento y, cómo no, promover el intercambio de experiencia entre los jóvenes profesionales de enfermería, hoy presentes en una parte y virtualmente en su mayoría. Por ello, es para mí un honor celebrar este acto de apertura de la tercera edición internacional de este congreso, cuyo desarrollo está previsto a lo largo de hoy y mañana en modalidad mixta, como he comentado, de manera presencial aquí hoy en el Campus de Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia y de forma virtual en el aula virtual de la Universidad de Murcia. Expresando finalmente pues mi gratitud a los distintos comités, tanto de honor como científico y organizador, que han procurado la realización de este congreso, y a todos los participantes en el mismo, agradeciendo
su asistencia hoy aquí y la virtualidad de la misma. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Jesús, por tus palabras, porque evidentemente el conectar el fondo investigador y la generación de conocimiento con cualquiera de las profesiones que tenemos en la Universidad de Murcia es importantísimo. Así que todo este tipo de eventos es fundamental para que nuestros estudiantes entiendan esa conexión entre investigación y docencia, porque ese es el futuro y lo que les va a dar un punto aditivo en la calidad del trabajo y de las prestaciones que van a dar a sus pacientes cuando ya trabajen en el campo biosanitario. Así que, pues nada, muchísimas gracias, enhorabuena. A continuación, hace uso de la palabra doña Aurora Tomás Lizcano, coordinadora regional de enfermería del Servicio Murciano de Salud. Muchas gracias, buenos días. Primero, saludar a los miembros que me acompañan en la mesa y sobre todo a los numerosos asistentes que hay de este congreso, tanto aquí presencialmente como la mayor parte de forma virtual. Agradecer al comité organizador y a la Escuela de Práctica Enfermera de la Universidad de Murcia, en nombre del Servicio Murciano de Salud y de la Consejería de Salud, por la posibilidad de estar en esta mesa inaugural y esta vez pues el estar de forma presencial, que también se agradece. La situación que hemos vivido de crisis global por esta pandemia, en la que los profesionales de la salud hemos desempeñado un importante papel, un papel crucial, ha puesto de manifiesto la importancia de nuestros cuidados, de los cuidados de enfermería, y ha hecho más visible nuestras capacidades como profesión y nuestra potencia ante esta emergencia sanitaria. Han tenido especial visibilidad los cuidados que hemos prestado en los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos, pero también enfermería ha seguido cuidando a la población más vulnerable, a las residencias, personas mayores, enfermos crónicos, ha continuado su actividad normal en atención primaria, en cuidados paliativos, en salud pública y ha demostrado también su potencia en los equipos vacunadores. Todos estos cambios y todas estas necesidades que han surgido precisan más investigadores que identifiquen la forma más racional y más eficaz de cuidar. Hemos hecho frente a la pandemia aprovechando nuestras capacidades para liderar programas de salud y solucionando las necesidades sanitarias de la población en todos los niveles. Pero más allá de la COVID, hay muchos ámbitos en los que las enfermeras desarrollamos nuestras competencias y la investigación es parte fundamental para nuestros cuidados, así como para la formación de futuras enfermeras. Si nuestros cuidados enfermeros son excelentes y basados en la mejor evidencia, siempre van a repercutir en la calidad de vida de las personas, por lo que es fundamental trasladar esos resultados de la investigación a lo que es nuestra práctica diaria y así que vayan avanzando los conocimientos de nuestra profesión. Hay que trasladar esos conocimientos de la investigación a la asistencia. Tenemos también un importante papel en el desarrollo de la investigación en resultados de salud, colaborando con otros profesionales y con otros equipos multidisciplinares en su desarrollo. Cada vez somos más las enfermeras que, como el resto de disciplinas, consideramos como parte fundamental de nuestra actividad laboral la investigación, ya que buscamos para nuestro trabajo diario la mejor evidencia disponible. Necesitamos aunar fuerzas para que en todos los ámbitos, incluyendo el institucional y profesional, colaboremos para fomentar y facilitar que las enfermeras investiguen. Por eso, una de las líneas estratégicas en la Consejería de Salud y el Servicio Murciano de Salud es fomentar la investigación en cuidados. Y sin más, quería felicitar a la Universidad de Murcia, a la Escuela de Práctica Enfermera, por esta iniciativa, por seguir organizando este tercer congreso. Mencionar a César Carrillo y a María Jesús Ruiz por el apoyo al conocimiento y a la investigación enfermera. Seguro que este, y al igual que los anteriores congresos, va a contar con un alto nivel en las comunicaciones y ponencias que se va a presentar. Me consta que hay trabajos muy potentes y muy interesantes
y os animo a continuar, porque gracias a vosotros, a los investigadores, nuestra profesión sigue avanzando. Y nada, muchas gracias, que disfrutéis del Congreso y muchas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, Aurora, por tus palabras y al Servicio Murciano de Salud por ese apoyo incondicional con la Universidad de Murcia. Y que, como bien sabéis, pues la Facultad de Enfermería no defrauda y, como bien has dicho, ya son pioneros en un proyecto europeo en estudiar basado en la evidencia, formación en enfermería basado en la evidencia, que muy pronto terminará como proyecto y ha desarrollado una serie de herramientas que todos vais a poder utilizar de una forma muy eficaz. Así que muchísimas gracias, de verdad. Y seguidamente va a hacer uso de la palabra el ilustrísimo señor don Manuel García Sánchez, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia. Autoridades académicas, ilustrísimo señor director general de Personas Mayores, señora presidenta del Congreso, señora coordinadora regional de Enfermería, enfermeras y enfermeros, estudiantes de Enfermería y jóvenes investigadores, señoras y señores, buenos días a todos. Es un honor compartir con todos ustedes este escenario universitario dedicado a los jóvenes investigadores. Es un honor contribuir desde el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia a este extraordinario congreso. Creo que todos los presentes estamos de acuerdo en la importancia de la investigación como motor de desarrollo de la ciencia y los jóvenes investigadores como primer labón de carrera investigadora que nos permita llegar a los conocimientos necesarios para poder dar respuesta a una sociedad que cada día es más exigente y presenta necesidades nuevas que deben de ser atendidas. En este contexto, y teniendo como idea principal que investigación, análisis y estudios son la base de la enfermería moderna, basada en la evidencia y convertida en uno de los pilares básicos de la ciencia de la salud, el Colegio de Enfermería apuesta firmemente por el fomento de la investigación como herramienta para conseguir los conocimientos que nos permita ejercer nuestro trabajo con excelencia y garantías. En este sentido, tenemos en marcha diferentes líneas de actuación que van desde las ayudas económicas para asistencia a jornadas y congresos, como foros de intercambio de conocimiento, a ayudas para trabajos de doctorado o el convenio firmado con la Fundación INDES, porque los colegiados y las colegiadas tienen acceso gratuito a servicios de documentación e investigación. Todo ello encaminado a facilitar el trabajo de investigación de nuestras enfermeras. Creemos que solo podremos conseguir avanzar en nuestros conocimientos y ofrecer la mejor atención a la comunidad si para ello se invierte en investigación y se invierte en sanidad. Hay que ofrecer recursos y dar facilidades a los profesionales. Una sociedad desarrollada no puede quedarse atrás en un ámbito tan excepcional como es el de la salud, y para ello hay que propiciar vías que favorezcan el trabajo de nuestros jóvenes investigadores. No podemos ser un país formador de buenos profesionales que no puede seguir avanzando en su conocimiento y se ven obligados a marcharse fuera en busca de oportunidades. Estamos obligados todos a propiciar estas oportunidades porque una sociedad avanzada es una sociedad que invierte en investigación. Y un claro ejemplo de estas propuestas son congresos como el que hoy nos reúne y por el que quiero felicitar a la Universidad de Murcia. Enhorabuena por esta iniciativa que ya cumple su tercera edición y gracias por contar con el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia. Gracias a todos. Pues, querido Manuel, muchísimas gracias por sus palabras también y por todo el apoyo que la Universidad de Murcia recoge del Colegio Oficial de Enfermería. Gracias a vosotros.
A continuación, hace uso de la palabra el ilustrísimo señor don José López Mellado, director general de Personas Mayores del Instituto Murciano de Acción Social. Para mí es un honor y un orgullo volver a la que sigo considerando mi casa. Hasta hace muy poco tiempo he sido profesor de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia, facultad además donde estudié. Y por eso siempre que tengo oportunidad sigo reafirmándome en que soy enfermero, al margen de la función que estoy desempeñando actualmente. Y creo que los que somos enfermeros y enfermeras lo somos siempre, en cualquiera de las facetas que desarrollemos a lo largo de nuestra vida profesional o académica, lo seguiremos siendo. Felicitar a los organizadores de este congreso, tercer congreso internacional de jóvenes investigadores. Bien, habréis oído muchísimo a lo largo de la carrera las diferentes funciones de la enfermería. Bien, en la función asistencial hemos liderado, y esto es un orgullo para todos nosotros, para todos vosotros y vosotras, hemos liderado, como bien decía la Coordinadora Regional de Enfermería, Aurora, hemos liderado la peor pandemia mundial que hemos podido vivir, como ha sido la del coronavirus. La enfermería, las enfermeras, han demostrado una vez más que somos capaces de liderar y de gestionar algo tan grande como eso. Y eso no cae del cielo, eso es fruto del intenso trabajo que también en esa función docente han podido desarrollar nuestras compañeras. No hace muchos años era una escuela universitaria de enfermería y antes de eso incluso otras denominaciones. Ya somos graduados, seréis graduados, algunos ya lo sois. Eso da un nivel académico que os da la opción que antiguamente no poseíamos, algunos de nosotros, para acceder al doctorado, a esa fuente de conocimiento a la que os animo a seguir construyendo. Necesitamos, y por eso este congreso, esperanzador para seguir construyendo conocimiento. Necesitamos que enfermeros y enfermeras como vosotros seáis capaces de demostrarnos que se puede cuidar cada vez mejor, pero siempre desde la evidencia. Probablemente a algunos de vosotros os pueda sonar un poquito lejos, pero no lo es tanto. Terminaréis vuestra carrera, podréis acceder a algún máster oficial de los que se pueden cursar en la Universidad de Murcia o en cualquier otra universidad española y poder finalmente hacer vuestro doctorado, que al final será vuestro granito de arena para seguir construyendo en nuestra disciplina enfermera. ¿Qué decir de la parte de la gestión? Cualquier enfermero y enfermera puede actualmente acceder a puestos directivos, pero aún así nos queda una larga trayectoria. Tenemos que seguir insistiendo en que la función pública y en la Administración General del Estado, ya siendo graduados, podamos acceder al mismo nivel que los que pertenecen al grupo A1. Es un derecho que con el paso del tiempo conseguiremos, no me cabe la menor duda, pero seguimos necesitando. ¿Con esto qué es lo que os quiero transmitir? Que la enfermería no es solo lo asistencial, no es solo la parte docente ni la de gestión, es fundamentalmente la parte investigadora. Sinceramente, a mí me seréis de muchísima ayuda, y así lo están siendo muchos otros compañeros, cuando tengo que intervenir, cuando tengo que tomar decisiones, y esas decisiones que tomamos los que ostentamos puestos directivos, lo hacemos desde el conocimiento enfermero, y demostramos con nuestras tesis doctorales, con nuestras publicaciones, nuestros artículos científicos, nuestras ponencias, que sabemos cuidar, que los que mejor sabemos cuidar somos los enfermeros y las enfermeras, pero que cada día lo podemos hacer mejor. Es decir, que seguimos construyendo continuamente en ese buen hacer. Os puedo asegurar que toda la sociedad murciana, toda la sociedad española, vosotros lo habréis vivido con vuestras familias y en la calle, hemos sido capaces de garantizar lo máximo posible la vida de las personas y también de cuidarlas. Ese equilibrio entre salvar vidas y cuidarlas, sin la enfermería no hubiese sido posible. Así que estad muy orgullosos de ser enfermera y los que el día de mañana seáis enfermeros por la profesión que habéis elegido. Así que muchísimas gracias.
Pues José, muchísimas gracias por tus palabras, porque creo que no has podido ser más acertado en la reflexión que has hecho. Es decir, son un personal excelente, reciben una formación excelente. Me siento muy orgullosa de representar a la Universidad de Murcia, una institución docente e investigadora que se dedica a encontrar soluciones a los grandes retos que nos plantea la sociedad y a preparar a nuestros estudiantes para el liderazgo en un mundo tan complejo como el que vivimos hoy en día. Este congreso es precisamente un ejemplo de cómo proporcionar una herramienta para que las jóvenes generaciones de investigadores en enfermería puedan mostrar su ciencia y trabajo y compartan sus experiencias y resultados con otros colegas, dando lugar, como es obvio, a una beneficiosa colaboración que es muy importante en un campo científico como en el que nos movemos. He estado revisando el programa de charlas y comunicaciones y tengo que reconocer que es impresionante porque estáis mostrando cómo entre todos los participantes cubrís todas las líneas de investigación más avanzadas en el campo de la enfermería, siendo así generadores de un conocimiento muy importante que en muchos casos se puede observar que ya tiene un impacto directo en soluciones y aplicaciones muy beneficiosas en el mundo biosanitario. Quiero agradecer también a las generaciones de maestros pioneras de esta Facultad de Enfermería por ser los líderes de estas jóvenes generaciones y por mantener sus mentes abiertas a toda la frescura e idea que estáis aportando. Para las generaciones de jóvenes sí que quiero mandar un importante mensaje y es imposible no mencionar la pandemia del COVID-19. Mi consejo es que no tengáis miedo. Todos sabemos que es una situación muy difícil, especialmente para el mundo biosanitario y para la ciencia. Pero con paciencia y calma estoy segura de que vamos a superar esta situación. No os asustéis cuando, llegado un momento, no podáis viajar para realizar vuestros experimentos, reuniones, etcétera. Solo hay que pensar en otras alternativas y, afortunadamente, la tecnología nos está ayudando y hay que seguir adelante y no rendirse nunca. Por fortuna, todos sabemos que esta pandemia está colocando a la ciencia y al sector biosanitario en una posición importantísima y la sociedad es cada vez más consciente de que somos necesarios para resolver esos problemas desde una base científica. Esto es algo muy importante que, como joven generación de investigadores, no podéis olvidar nunca. Sois el futuro de la ciencia y todos tenemos puestas nuestras esperanzas en vosotros. Para nuestros visitantes, es un placer daros la bienvenida a la Universidad de Murcia. Considerad que estáis como en casa, incluso en esta situación atípica. Afortunadamente, ya podemos comenzar a volver a encontrarnos de forma presencial, aunque sea parcialmente, y a poder debatir nuestras ideas en un entorno agradable y estimulante como el que ofrece la ciudad de Murcia y esta universidad. Disfrutad de estos dos días y os deseo a todos muchísimo éxito. Estoy segura de que de este encuentro van a salir un gran número de proyectos de colaboración. Muchísima suerte a todas y a todos y que sigáis teniendo la misma ilusión que ahora demostráis. Muchísimas gracias. Declaro inaugurado el Congreso en nombre del señor rector magnífico de la Universidad de Murcia, el profesor José Luján.